Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalán, chicos, vamos a continuar con Assassin's Creed. Lamentablemente el episodio anterior se me bugueó y se me echó a perder, así que nada, no lo pude grabar. O sea, lo grabé, pero se echó a perder. Y lo que hice fue rescatar un sello de la catacumba que, bueno, son varios sellos, así que lo vamos a ir viendo de esta manera. Pero una lata, la verdad, porque lo perdí, pero bueno. Nada que pueda hacer ya. Voy a conseguir este otro. Esa otra página del código. Déjenme si puedo hacer zoom. Hacia afuera es muy fácil, pero hacia adentro es muy difícil. Entonces, no hay más páginas del código por ahora. Fíjense, no se ven ahí, solo se ve una. Así que nada, bueno, y aquí estoy. Ok, 6.000 en el cofre, así que ya tengo que empezar a pensar en ir. En ir de vuelta. O sea, en volver a. Oh, fuck. En volver a mi ciudad y recoger, porque tendría como 12.000 o 13.000 más o menos. Eso es lo que tendría. Plata. Que es bastante, así que voy a ir a recoger ese código que era acá. Y después de eso yo creo que voy a irme a la ciudad sinceramente a ver el tema de mejorarlo. No me voy a gastar los florines, porque se llaman florines. Es nada por ahora para mí. Simplemente voy a buscar los códigos y los voy a entregar a este Da Vinci y ya. Podría pagarle ese tipo 6.500 de oro, que es bastante, o sea, el precio es bastante alto para mí. No, pero miren, lo que pasa con pagarle florines a ese tipo es que si tú le pagas y te portas mal, fíjense ahí salió, ¿no? El mensaje de cobre. Inmediatamente sube todo tu búsqueda, así que no conviene pagarle nada hasta que no termines de hacer lo que vas a hacer. O sea, si vas a robar algo, como yo en este caso, olvídate de pagarle florines y simplemente matar a los huevones y chao. Y después ya ves si vale la pena o no. Ahora, si crees que te sobra la plata, bueno, hazlo. Ahí está. Pero eso ya depende de cada uno. Es el code que tengo que llevárselos a Miguel Ángel. Ahora, ya que tengo ese, voy a aprovechar de pasar acá. Antes de irme a donde Miguel Ángel y entregarle los códigos, y antes de irme a la casa, o sea, al pueblo de mi tío, así que por ahora es bastante caro arreglar el pueblo, así que con 3.000 o 4.000 la verdad que no van a hacer nada, es demasiado, demasiado caro para. Por lo menos hay que tener 12.000, o sea, con 12.000 ya aunque sea tienes algo. Y bueno, algo puedes hacer. Puedes mejorar dos o tres cosas que van a aumentar tu riqueza en algo. Y bueno, te vas a sacar pobre, porque obviamente te vas a sacar. Por lo menos las primeras, yo creo, veces. O sea, me ha encantado revivir la experiencia de Assassin's Creed 2. En serio, estoy contento de estar filmando esta serie. Me ha gustado muchísimo la idea. Así que lo voy a seguir haciendo con todos los juegos. Me va a gustar mucho revivir todos estos juegos. Bueno, lo que les decía, ¿no? En un comienzo no van a tener cantidad de plata ni nada porque les va a costar, o sea, les va a costar mucho arreglar la mierda de. Oh, fuck, me maté. Oh, fuck, casi me mato, weón. No lo puedo creer, en serio. Les va a costar mucho arreglar el pueblo, que es la ciudad. Está bien destruida la ciudad, la verdad, para ser reales.
que van a invertir. Yo invertí, yo ya invertí 10.000. Me parece que es una cantidad o sea, moderada. Eso fue como mi inversión. Mi primera, como, claro, fue toda la plata que yo tenía guardada y no había gastado nada. Eso fue como mi primera inversión en la ciudad. Ahora, igual tiene un retorno a la ciudad, así que no es una plata malgastada, por decirlo de alguna forma. Es una plata bien gastada porque van a generar ingresos. Y ya después, si quieres, te la pasas por Florencia comprando ítems o objetos, o te vas a tu mismo pueblo y te ahorras unos pesos comprándole al vendedor del pueblo. Porque si tú más le compras, más descuento te hace. Así que más valdría la pena mejorar el pueblo y comprarle ahí y ahorrarse. Y a la vez con eso ganas plata, o sea, qué mejor. O sea, ¿qué más completo pueden pedir? Nada. Yo creo que ya después de eso no. Nada que puedan pedir. Entonces tengo casi todo el pueblo descubierto. Todavía hay un par de atalayas que no las he hecho. Caí bastante fuerte. Caí bastante fuerte. Pero bueno, tengo que. Bueno, quiero hacer. O sea, no, no es que tenga, pero quiero hacer esta y. ¡Oh, fuck! Ya me maté. Oh, pensé que me había matado. Entonces, quiero hacer esta y después de esta ya me voy a mi natal, a mi tierra natal. Pues ahí me quité un poquito la búsqueda. La búsqueda. Entonces, podemos decir que Assassin's Creed 2 realmente es un buen juego. A pesar de que es un juego más antiguo, sigue siendo muy bueno. Me lo he pasado muy bien hasta el momento y creo que me lo voy a seguir pasando bien. Porque lo es, ¿sabes? Es un buen juego. No sé. Más allá de los gráficos que realmente no son tan buenos, pero iremos viendo la tecnología y el cambio de cada juego. Hasta el momento este juego es bastante detallista en todos los aspectos. Obviamente no en gráficos y realismo visual, pero sí en todo lo que viene a ser como gente, NPCs que están ahí, eventos y todo el tema, que es bastante genial. Me falta esa atalaya, es la única que me falta de este pueblo, de Florencia, o sea, solamente es una. ¿Qué es esto? Ah, otra atalaya, fíjense. Bueno, voy a ir a esta y ahí me largo. Me voy a donde. ¿Cómo se llama? Me voy a donde mi granjero. Seguro que tengo lo que necesitas. No sé, tal vez en la tienda. Me voy a donde señor granjero. ¿No hay leyes de decencia para aplicarlas a semejantes actos? Semejantes actos, solamente te empujé y eso es un acto semejante. Las mejores ropas, amigos. De acá. ¡Rápido, rápido! Ahí hay un ladrón. Ahora. Demasiado rápido. Podría perseguirlo. Podría perseguirlo. Es un hombre vil y maligno que solo busca la sangre de los inocentes. Bueno, ya no le hice nada. No es un evento caritativo, la verdad, lo que quiero hacer. Y ahí están hablando mal de mí. A veces tú vas, le pagas los 500 que te ofrecen, o sea, que te piden y bueno, se acabó. Y te quita la búsqueda. Pero eso es como para gente que tiene mucho dinero. Yo la verdad que no tengo mucho dinero. Eso como que realmente es para gente que tiene mucho dinero. Entonces aquí, ¿esto qué es? Quiero verlo. A Toscana, y esto es. Creo que es Toscana. No estoy tan seguro, pero creo que es Toscana. O parece que no, primero iba a ir donde Miguel Ángel, lo que era Miguel.
Miguel Ángel o era Heraldo. Carrera. Eso no es. Creo que era acá. Leonardo. Yo pensé que era Miguel Ángel, bueno, pero Leonardo. Bueno, ahí es donde tengo que ir porque como agarré dos hojas más del code, me va a ayudar a mejorar mis armas. Este hombre es un asesino frío y cruel. Bueno, sirve. Todos debemos colaborar en su captura. Ahora, si yo veo un cartel cerca mío, bueno, lo saco, pero si no lo veo cerca mío, no lo saco. No sé si me llama tanta la atención. ¿Hay leyes de decencia para pagarlas a semejantes actos? Estar sacando los nada. Al menos. No sé qué anda buscando. Al menos que estén cerca mío. Tenemos los mejores precios. Todo en su justo. Veamos. Leonardo. Ezio, me alegro de verte. ¿En qué puedo ayudarte? ¡Ja, ja! ¡Has encontrado otra página! ¡Qué emocionante! Encontré dos páginas, no. ¿Esto es un cambio invertido, César? Si sustituyo estas letras de aquí, lo tengo. ¿Qué pasó? Cinco páginas descifradas. Uno más de vida me dieron. Esto sí es bastante lejos. Ahora. Puedes pasar. Me dieron uno más de vida. Podría tomarme una. ¿Cómo se llama? Una poción y curarme la vida, pero para qué por ahora. No tiene mucho sentido, la verdad, curarme la vida. No voy a pelear nada, simplemente quiero ir. Tengo más complementos para rematar, ¿no? Impresionante. Sale 250 veces, 200 veces. Entonces me estoy volviendo a. Me estoy tratando de ir de aquí. Ahora, ¿dónde estaba la salida? No me acuerdo. Pero en alguno de estos lados acá tiene que estar la salida. Está hacia arriba. No. Y aquí están los caballitos que uno los puede tomar y irse. Viaggio se llama. Estos son caballos libre elección. No te dicen nada si te robas un caballo o no te robas un caballo. No les interesa la vida por ti, claro. Creo que es acá. Creo. Para todos que están. Veamos si es esto, no estoy seguro. Creo que sí. Creo. Tengo 90% de que es. No es. Esto no es. No es. Es el otro lado, no es ese. Ahí yo ni siquiera conozco nada, ni siquiera he visto una mierda, nada. Acá no he visto nada, prefiero terminar con uno y después sí con el otro. La verdad, no voy a primero terminar con Florencia, o sea, es lo principal. Ni siquiera he terminado con Florencia y quiero entrar a la tarea. Aquí ya sí, acá es.
aquí ya... venimos acá. Es el lugar donde está esta diva. Y ya después volvemos a Florencia y bueno, de Florencia nos encargamos de seguir haciendo las otras cosas que nos faltan. Sí. Que son varias todavía, hay que ir a hablar con... Algo mejorado este lugar, algo mejorado. Mi primera inversión algo hizo, no fue tampoco al agua, ¿no? Entonces, aquí tengo el cofre. Aquí tengo los 14.000, ¿no? ¿Qué les parece? Y aquí, buongiorno. Hola, Ezio. ¿Quieres echar un vistazo a la lista? Sí. Quiero echar un vistazo a la lista. Todo esto aumenta el valor de la ciudad. Tengo plata aún. Y justo me alcanza la escala. Entonces ya mejoré prácticamente todo lo básico y me falta solamente las armas y esas cosas. ¡Buen viaje! Ahora, valor de monetarios. Veamos. Hola, Claudia. ¿Has venido a ver el libro? Sí. Entonces me dice 26% completo y me dice que un total tiendas 9.000, reformaciones 31.000. Dice cada 20 minutos voy a recibir 4.000, que no está mal, de 1.000 a 4.000. Apresto, Ezio. Es una gran diferencia, así que mi inversión valió la pena. Ay, después me faltarían las tiendas, nada más, así que es como lo mismo. O sea, igual he reformado bastante la ciudad. Ahora igual todavía se ve vieja, no sé por qué. Debería como que deberse un poco mejor, ¿no crees? Pero bueno, en ese sentido me defraudo un poquito. ¿Qué es esto? A Tosca. A Florencia. Oh, me salté el camión. No sé qué anda buscando, pero debe de ser informado. Es bastante, yo creo que en, no sé, unos 4 episodios voy a poder reformar por lo menos un poco más de tiendas. Son caras las tiendas, son caras reformarlas, no son baratas, así que no digamos que es algo barato de hacer. Me queda solamente una atalaya, así que debería también ocuparme de ella. No necesariamente al tiro, porque pero sí, no tengo que olvidarme. Aquí me va a hacer bajarme de todas maneras. Está bastante lejos esta wea. Ya no me queda plata, o sea, ya estoy pobre de los pobres. Pobre de los pobres. Así es. Pobre de los pobres. Ahora tengo poca vida.
350 metros. Fuck. Fuck. Casi me mato, bro. Yo creo que ya es hora de usar una de estas. Estoy bastante mal. Y voy a entrar en una misión, ¿no? Lo ideal sería entrar curado. O no sé si. O sea, no sé si te curan, la verdad. ¡A los allí! ¡Va por él! Lo voy a matar. Yo creo que se muere, o sea, con esa caída. ¡Por el cordón tiradito! Ahora me conviene más hablar con él, pagarle estos de ahí. Bien. Ahora te sentirás mejor, pero ten cuidado, ¿vale? Y ya está. Bueno, no tengo tanta plata, pero puedo pagar eso, ¿ves? Entonces, no es tan caro. Aún me siguen buscando, así que... Ok, ahí tengo que llegar. Impide que los conspiradores ataquen a la familia de Mitch. Localiza... Franco Corporación. Eso es, acuérdense, muy fácil. Usamos la vista de águila, que podemos fácilmente identificar a la carnada. Ahí están Lorenz y su esposa. Ahí está Julián, el hermano de Lorenz. ¿Pero dónde está Francesco? Ahí está. Llegó el momento. ¡Toma, traidor! Lo mató. ¿O no? ¡Giuliano! ¡No! ¡No! ¡Oh, lo mataron! No. ¡En nombre de Dios! ¡Te lo suplico! ¡Piedad! ¡No hay piedad que valga, perro! ¡Muere! 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 ¡Wow! Estás derrotado, Lorenzo. No. Toda tu creo que yo lo voy a ayudar. Morirá por mi espada. ¡Canalla! ¡Asesino! ¡No! ¡Te mataré! ¡Tú has causado todo esto! ¡Mueres! ¡Muérete! ¡Espera! ¡Una vez! ¡Por favor! ¡Necesito ayuda! Hay que defendernos nomás. Ahora tengo que ayudarlo porque lo van a matar. Son demasiados. Nada.
Pero el hombre que le ha hecho esto tiene que pagar. Ahora no. Antes necesito ayuda. Mi casa. La gente en que confío. ¿Puedes...? Andiamo. Estoy perdiendo mucha sangre. Aguante, señores. Voy lo más rápido que puedo. A ver, necesito hacer esto rápido, la verdad. ¡Francesco de Pazzi! ¡De Pazzi! ¡Borraré del mapa a toda su familia! ¡Los exterminaré! Cálmese, señor. Ahorre energías o acabaré entregando un cadáver. Ya casi hemos llegado. No, nadie quiere morir, weón. Supongo que es lo que uno menos espera. Salgan de aquí, weón. Aunque lleve ropa, te aseguro que soy capaz de hacerte pedazos. Hace mucho tiempo que no tengo que luchar. Espero no haber perdido mi destino. Va. Fijémonos que... Ahora tengo que cambiar de arma porque... Esperaba no verme obligado a pelear. Esperaba no verme obligado a pelear. Pero se ve que el destino tiene otra. Hace mucho tiempo que no tengo que luchar. Espero no haber perdido. Déjame en paz, no le hago daño a nadie. Ya. ¿Y eso dónde entra, weón? ¿Por qué? Mamma mía, tengo que salir de aquí. Por aquí. En fila. Por aquí. ¿Dónde Lorenzo entra? Está herido. ¡Abrid la puerta! ¡Santo y seña! ¡Poliziano! ¡Abre la maldita puerta! ¡Por la Santísima Trinidad! ¡Pasad! ¡La ciudad está en guerra! ¡Rápido! ¡Espera! ¿Cuál es tu nombre? Estoy en deuda contigo. ¿Cuál es su nombre? Dime, ¿por qué me has ayudado? No es usted el único al que los Pazzi le han matado un hermano. Me llamo Ezio Auditore. El hijo de Giovanni. Tu padre era un buen hombre. Un ejemplo de honor y lealtad. Los sicarios de los Pazzi están asaltando el palacio de la señoría. No podremos resistir mucho más. No, si logran entrar matarán a todos nuestros partidarios y sus esbirros tomarán el poder. Será inútil que yo haya salvado la vida. Tengo que... Francesco de Pazzi. Salva nuestra ciudad, Auditore. Mátale. Así que chicos, eso va a ser por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten un video, compartan el canal y los veo en un próximo episodio.